El secreto de la serpiente. ¿Te has vuelto loco? Yo te enseñaré a ser traidor. Pero yo... Ahora quiero que me digas una cosa. ¿Por qué me has atacado en presencia del maestro? No lo vuelvas a hacer más. Aprende la técnica de este libro y serás invencible. La aprenderé. ¿Tenéis el libro secreto? Aún no lo hemos podido traer. Seremos unos traidores, pero tenemos que encontrarlo. Allí está la técnica de los invencibles. Tengo el presentimiento de que lo tiene Kintai. Muy bien. Pues ya sabéis dónde buscarlo. Ejercicios de ataque. Ya te lo advertí.
¿Tú crees que este alumno puede llegar a luchar bien? Cuando acabes de fregar todos los platos, tráeme agua para que me bañe. Sí, pero bañarse aquí va en contra de las reglas. Cállate y haz lo que te he dicho. ¡Oh, pero qué haces! ¡Está completamente fría! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Como sabéis, no está permitido bañarse en la cocina. ¿Es que no conocéis las reglas? Sí. Cuando te hayas secado, quiero verte. ¿Qué sucede ahora, maestro? Veo que tienes muy buenas aptitudes y que vas captando todas las cosas que te he ido enseñando. Pero a partir de ahora tendrás que aprender a cuidar de ti mismo. Sí. No se preocupe por mí. ¡Acércate! Es completamente inútil. Deberías darle una buena lección. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le dé una paliza? Ya sabes nuestras reglas. Hermano, basta ya de excusas. Había visto a un novato con tanta destreza. Perdóname. Este es el lugar. ¿Tú le has visto? No. Bonito sitio para pescar. ¿No eres de la casa de los absolutos? No sé de qué me estás hablando. Oh, ¿de verdad? Pues yo creo que sí lo sabes. Sabes perfectamente que yo no tengo nada que ver. Thank you.
¿Y ahora vas a decirme dónde está la casa de los absolutos? Yo no lo sé. ¡Mientes! Esta comida es un desastre. Está malísima. Toma. Váyanse al infierno. Ya no puedo más. Vámonos de aquí. Sí, vámonos. Y ahora escúchame. He encontrado un pelo, ¿me oyes? De acuerdo. Lo siento, lo siento. Asqueroso. Vamos. Señor, señor, no me han pagado la cuenta. ¿Qué? Ahora te la pagaremos. Yo mismo te la pagaré. ¿Cuánto es? Gracias, señor. Solo son 10 dólares. Ahora verás lo que es cobrar. Eres tú. Veo que no has olvidado las clases de Kung Fu. ¿Qué forma es esa de saludar? No te enfades tanto. He venido a decirte una cosa. Yo seré pronto maestro de la Casa de los Absolutos. ¿Qué te hace estar tan seguro? Eso es confidencial. Es increíble. Han matado al pescador, pero ¿quién puede haber sido? Maestro, me parece que los que le mataron son un grupo llamado el Trío de la Muerte del Sur. ¿El Trío de la Muerte? Sí. Y el libro secreto de los invencibles podría ser la causa de todo esto. Lo siento, maestro. ¡Ya estoy harto! Ya os advertí de que no toleraría faltas de puntualidad. ¿No te da vergüenza? ¿Quién te lo ha dado? ¿Eh? ¡Dímelo! ¡Di la verdad! ¡Habla! ¿Quién te lo ha dado? ¿Qué pasa aquí? ¿Podéis explicármelo? Maestro, estaba comiendo. Y dijiste que estaba prohibido. Vaya. Ya estoy harto de tu intolerable comportamiento. El tuyo es un caso inútil. Maestro, castígame por eso. ¡Cállate! Maestro. A partir de ahora, ¡quedas expulsado!
¿Pretende ser partícipe de nuestro secreto? Solo quiero ver el libro secreto. ¡Nunca! Nunca se lo entregaré a un bastardo como tú. Dámelo si es que valoras en algo tu vida. ¿Entiendes? ¿Cómo has podido llegar a hacer una cosa así? Deberías saberlo. Tú has sido mi maestro. Pues tal vez tendré que darte una última lección. ¿Tú? ¿Con lo viejo que estás? Eso es casi imposible. Tú, ¿es este el camino de la casa de los absolutos? Díganme, ¿quién quiere saberlo? Bien, me parece que tendré que presentarme. Tú lo has querido. Bien, ¿dónde está el dueño de aquí? ¿Quién quiere saberlo? ¡Ahora verás! ¿Dónde has aprendido estos modales, chico? ¿Cómo le pegas a un viejo? Queremos el libro de los invencibles. Mejor que nos lo des y no poner resistencia. Yo no sé de qué me hablan. ¿Tú tampoco? De acuerdo, hablaré. No lo harás. ¡Maestro! ¿Qué ha pasado? ¡Maestro! Yo te vengaré. Me vengaré del que te ha hecho esto. Maestro. ¿Cómo has podido traicionarle? Lo único que puedo hacer ahora es intentar vengarme por su muerte. Dime qué otra cosa esperabas que hiciera. No has contestado a mi pregunta. No sé por qué razón tengo que contestar a eso. A propósito, ¿dónde está el libro? No lo habrás cogido tú, ¿verdad? Ha desaparecido. Yo no he hecho nada. Caridad a los pobres, a los necesitados. Por favor, a los pobres. ¡Mi dinero! ¡Ay!
Buenos días. Buenos días. Si desea usted pasar, le serviremos gustosamente. Bien, bien. Aquí llega uno. Le daremos una paliza. Le quitaremos el dinero y le asustaremos. Buenas. Que aproveche. ¡Podéis dejármelo aquí, en mi casa! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vamos, despierta! ¡Pait! ¡Trae un poco de agua para despertarle! ¡Vamos! ¡Despierta, vamos, chico, venga! ¿Qué te pasa a ti? ¡Pero vamos! ¿Qué te pasa? ¡No te quedes ahí parado! ¡Tienes que echarle el agua en la cara para que se despierte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué estás esperando? ¡Échale el agua ya, imbécil! ¡Venga, venga, venga! ¿Así lo ves? ¿Cómo se siente? ¿Mejor? ¿Mi bolsa? ¿Dónde está mi bolsa? ¿Su bolsa? Lo único que yo sé es que debe pagar los desperfectos de mi restaurante. ¡Vamos! No tengo dinero. Si no tiene dinero, tendrá que pagarlo trabajando aquí. ¿Qué? Pero si no fue él, fueron esos tres los que lo hicieron. No sé de qué tres me estás hablando. Aquí yo soy el jefe y este hombre tiene que pagar su deuda. Es verdad. Entonces tendrá que pagarla. Nos sentaremos. Bien. A ver si tiene el dinero. Siéntense, señores, siéntense. Pónganse cómodos. Ustedes dirán, bueno... ¿Quién es el dinero? Verán, discúlpeme. El negocio marcha bastante mal. Por favor, por favor. Solo disculpamos a los que pagan. Discúlpeme. Pagaré mañana. Mañana. Pues claro. Lo único que pasa es que mañana no llega nunca. Es verdad. Esta vez se lo prometo, de verdad. Eso ya nos lo dijo la última vez. Óyeme, viejo. Es tu última oportunidad. Si mañana no tienes el dinero, serás hombre muerto. ¿Está claro? Señor, comprendo. Bien.
Aquí está. Honorable señor, necesito ayuda. No puedo aguantarlo más. Esos bastardos me han quitado todo, todo mi dinero, todo lo que tenía. No podemos vivir así. Ayúdenos a librarnos de ellos. Contesta mi pregunta. Tú sabes dónde está el libro. Dime dónde está, dímelo. Me parece que tendremos que darle una lección. Es cierto. Si no haces lo que te pedimos, te vamos a dar una paliza. Preferirás no haber nacido antes que sufrir así. ¿Comprendes? Sí, sí, comprendo. Sí, lo comprendo. ¿Dónde ibas? Ahora lo vamos a pasar muy bien, tú y yo. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Me haces daño! ¿Qué te pasa? Algo en la espalda. ¡Me duele! ¡Me duele! ¿De verdad? Bueno. Ahora verás. ¿Ya estás mejor, hermosura? ¡Mala zorra! ¡Esta me la pagarás! ¡Ahora verás! ¡Te lo he dicho! ¿Qué crees que estás haciendo? Yo hago lo que me da la gana. Solo me estaba divirtiendo. ¿Te has vuelto loco? ¿Y qué si lo estoy? Métete en lo tuyo. Esto no te concierne. Eres tú contra mí. Exacto. Ahora verás. Tú lo has querido. ¡Basta! ¿Qué hacéis? La chica se ha ido. ¡Ha escapado! No puede estar lejos. ¡Rápido! ¡Vamos!
Tenemos hambre. ¿Traes comida? Lo siento, pero yo no tengo nada. Y menos aún comida. Vámonos, rápido. Déjala estar. Está bien. ¿Qué haces tú aquí? Esperaba a que volvierais. ¿Qué? No soporto a la gente como vosotros. Ni siquiera tenéis destreza para luchar. Déjanos marchar y no nos volverás a ver. Solo espero que tú y tus amigos os acordéis de lo que me estás diciendo ahora. Maestro. ¿Y quién eres tú? Maestro, me conoces ahora. Ahora dime, ¿quieres ser mi amigo? Sí. Sí. La vida puede ser muy cruel con alguna gente. Yo he trabajado aquí durante años, desde que solo era un niño. Me pasó igual que a ti. Es terrible. Sí, lo es. ¿Dormimos? Sí. No. Hace mucho que estoy aquí. Tengo que irme. Entraremos aquí a tomar algo. Muy bien. Aún no está abierto. Vuelvan más tarde. Trae un poco de vino. Vuelvan más tarde.
Por favor, por favor. Por favor. No es culpa mía. Por favor. No es culpa mía. ¿Estás bien? Dios mío, ¿qué te han hecho? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Tienen alguna queja de nuestro servicio? Hemos tenido que enseñarles a estos dos imbéciles quiénes éramos. Oh, sí, sí, señor, sí, sí. Y hace dos semanas que estamos esperando. Y ahora sí, pero... ¿Vosotros dos? ¿Qué demonios estáis haciendo ahí? ¡Ey, sí! ¿Qué te sucede ahora? ¿Así? ¿Qué haces? ¡Apresúrate, estúpido! ¡Levántate! ¡Idiota! ¿Tú me oyes? Sí, jefe. ¡Sois unos idiotas! ¡No hacéis nada más que destruir mi negocio! ¡No quiero volverte a ver nunca más! O sea que no estás satisfecho. ¡Sí, eso es exactamente! ¡Y ahora, fuera! ¡Asqueroso! ¡Me las pagarás! Vamos, ¿por dónde ahora? Vamos, muévete. Sí, aquí se come muy bien. Un restaurante excelente. Sí. Delicioso. Tenemos que volver alguna vez. Sí, sí. Ya lo creo, tenemos que volver. Si queréis pegarme, tendréis que cogerme. Te voy a enseñar, bastardo. No, no, no vas a dormirte ahora, ¿verdad? Es todo tuyo. Esperad un momento, un momento, un momento. Debo disculparme, perdonadme, les prometo que voy a tener más cuidado la próxima vez.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Ya hemos llegado. Ve y entra. Y luego pídeselo. Sí, sí. Él te ayudará. Venga. Maestro, necesitamos de tu ayuda. Pero, ¿para qué querrá aquí este ataúd? Maestro, por favor, ayúdanos. ¡Socorro, un fantasma! Milagro de verdad. Estar en dos sitios a la vez mientras estabas durmiendo en el templo. Pues la verdad es que no estaba durmiendo en el templo. ¡Arriba! Oh, cállate. Maestro. Dan, ¿qué haces aquí? No quiero que te muevas. ¡Estate quieto! ¡Basta ya! ¡Ah, bienvenidos, señores! ¡Rápido, ¿a qué esperas? Sí, señor. ¿A dónde crees que vas? Bienvenidos, tomen asiento. Me sentaré donde yo quiera. Pero ¿a ti quién te ha hecho eso en la cara? ¿Quién te ha hecho ese morado? ¿Quién se ha atrevido? Me da vergüenza decirlo, pero fue un hombre viejo con una gran barriga. ¿Dónde está? ¿Dónde lo has visto? Hay que encontrarle como sea. Rápido, no puede estar lejos. Créanme, no está aquí. Debes estar totalmente relajado, con los ojos cerrados. Sí. Maestro, mi cuello se va a romper. Recuerda todo lo que te he dicho. Cierra los ojos y no pienses en ello. Bien. Concéntrate. Pronto, muy pronto lo vas a saber. Pero creo que me moriré antes de saberlo. Has de tener paciencia. Hago todo lo posible por resistir.
Tienes que aprender a usar el oído y a localizar a tu enemigo aun teniendo los ojos cerrados. Y ahora, come. Ciérralos y come. Cierra los ojos. Maestro. Estaban deliciosos. Nunca podré hacerlo. Estoy harto. Min. Min, ven a recoger todo esto. Ya voy. Ahora ya podemos continuar con las clases. Sí. Va a matarme. Esto va a matarme. Para los platos. Número uno. Número dos. Número tres. Idiota, eres un inútil. No sirves. Ya estoy harto de esto. Vuelve. Tranquila. Él volverá muy pronto. Apartaos. ¿Quién demonios es? ¿Tú eres el chico del otro día? Y estoy muy enfadado. Es mejor que os vayáis. Con esta barriga se parece a aquel viejo que encontramos. No es una barriga. Es una defensa especial. Esta vez vas a ver lo que es bueno. Esta es mi revancha. Ahora es tu barriga. Estáis de suerte, no voy a mataros. Por esta vez os voy a dejar, pero... no os volváis a cruzar en mi camino. La verdad es que he luchado bastante bien. ¿Qué día más bonito? ¿Alguien viene?
Despierta. ¿Cómo te has atrevido a interrumpir mi descanso? ¿Qué? Oh. Por fin le he encontrado. Y no lo olvides. Prometiste vengar su muerte. ¡Defiéndete! ¡Vamos! Me parece que nos hemos visto antes. En la casa del maestro de los absolutos. Y ahora, mejor que te defiendas. Idiota. ¿Idiota? ¡Cierra la boca! ¿Qué es lo que te crees? ¿Quién crees que soy yo? Ya lo veremos. Vamos. Déjame tranquilo. ¿Pero qué es esto? Es una esponja. ¿Dónde estará? Maestro, lo siento. He vuelto a ti. ¡Márchate! Siempre debes tener los ojos abiertos. Quita el pie de ahí. ¡Levántate! Y ahora continúa. ¡Venga! Espero que nunca lo olvidarás. Cógelos. Tíralos. Otros dos. Ahora los otros. ¡Oh, vaya! ¡Mi estómago! ¿Qué te pasa? Veamos. Debes cerrar los ojos. Yeah.
El libro secreto de los invencibles explica estas prácticas. Hay gente que consigue concentrar toda su energía dentro de sus estómagos. Eso es parte de un proceso de concentración. Y cuanto más se sufre, más veces se puede vencer. Y eso voy a demostrártelo ahora mismo. ¿Dónde está la chica? Iré a buscarla. ¿Has visto a Adán? No. Él ha ido a ver si a ti te pasaba algo. ¿Es que te ha ocurrido alguna cosa? Oh, no. Disculpa. ¿Hermano? ¿Qué quieres? Ya sé dónde vive el viejo de la barriga. Bien, vamos. Hermano, vengo a decirte que vienen a matarte. Ya entiendo. Pero antes te mataré a ti. Eso ya lo veremos. ¡El libro de los invencibles! Estarás equivocado. No existe un libro así. ¿De verdad? ¡Pues lo encontraré! ¡Dame el libro! Yeah.
Maestro. Tío. Maestro. Es una gran pena, ¿verdad? ¡Bastardo! ¡Acércate! ¡Tú lo has querido! Demasiado fuerte, reserva tus energías. Gracias, maestro. Vamos, ¿a qué esperas? Voy a matarte. Min, despierta ya. Vamos. Idan, tú eres demasiado estúpido para aprender mi estilo. Sé lo terrible que debe ser para ti. Lo siento mucho. Tranquila. Para mí, fue solo una buena persona. ¿Quieres irte de aquí? No he venido a pedir. Le traigo un mensaje. ¡Dámelo! El maestro de los absolutos te desafía. Ven mañana al Valle del Dragón si quieres morir. Tu disfraz, Min, era casi perfecto. ¿Tú crees? Sí, lo digo de verdad. Estaba muy bien hecho.
Ajá, nos volvemos a encontrar. ¿Quieres salir de aquí? ¿Es que tenéis miedo? A esto le llamo yo luchar en compañía. ¿Luchar en compañía? Vas a ver lo que hago con esta compañía. Y espero que os duela. Como podéis ver, vuestro kung fu aún está muy verde. ¿Me retas? ¿Y crees que puedes ser mi oponente? Ya puedes empezar. ¡Levántate y lucha! ¡Levántate ya y continúa! Esta es tu oportunidad para vencer. Concéntrate ahora y localiza la posición de tu enemigo utilizando bien los sonidos. ¿Vas a utilizar otra técnica? Thank you.
En el infierno. Vas a estar solo hasta que te envíe a tu hermanito. Allí te estaré esperando. El maestro de la casa de los absolutos. ¿Por qué me habéis fallado? ¡Toma! ¡Toma! Los dos sois inútiles. Tranquila. Tengo confianza. Ganaré esta vez. ¿Tú me has retado? ¿Es que ya te has olvidado de nuestro último encuentro? Voy a enseñarte el estilo de los invencibles. Muy bien. Déjame ver ese estilo del que tú hablas tan alegremente. Y será un placer poder tentarme. Bien. Pues levántate. Espera un momento, enseguida vuelvo. Espera un momento, espera aquí. Oh.
Técnica de la serpiente.